vas a prender? No, jamás. Pero es para tenerlo ahí presente. Porque luego sí, para eso lo quieres, luego, ¿no? Se lo ocupo. Ok, ya, derecho al jefe, güey. No mames. Ya, derecho al jefe, Omar. No mames. Derecho al jefe, güey. A ver, perra. Respétame. Ya, al jefe. Ya, al jefe, güey. Ya mataste la mitad del escenario, güey. ¿Qué dices? ¿De aquí, de Yharnam? Me mato. It's greedy, too greedy, man. No te no. I'm getting greedy. ¿Y? Clutch. Clutchazo. Acertate, esto lo quiero. No. Y no, no, el stone. Estás mal, el stone. Te estás acercando mucho, güey. Acuérdate que hay un enemigo a la derecha. ¿Ah, sí? Sí. Fuck. Lo tomo. Aquí, izquierda, 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 enemigo. Agárrate. Órale, clutch. Ante el otro. No, ¿para qué preguntas por él, güey? Ah. Ya, acuérdate que hay enemigo atrás, güey. ¡Fuck! ¡Voy a morir! No like this. Te fuiste muy de macho, güey. La neta, esos dos son bien castrosos. Es que jaleados. Golpean bien, mucho. Bien, basura. No, muy cerca, güey. No, no vas a llegar, güey. No mames. Estás mal, güey. Ya estás. Qué wey. Bueno que no fue New Game Plus, eh. Mira. Too greedy. No, jamás. ¿Qué haces? ¡Morí! ¡Morí! ¿Y por qué estás haciendo tanto recuperación en el Plus Fire, güey? Yo tampoco. Te recuperan hace el 30% de vida. Pero no es igual. No siempre, ¿sí? Sí, siempre. No importa el. ¿No puedes subirlos? No, no importa el tamaño de tu vida, siempre te recupera el 30% de tu vida actual. Ah, sí, entonces por eso sube. Entonces las primeras etapas donde. ¡Ay, no sé! Las primeras etapas donde tienes poca vida parece que te recupera nada. Sí, sí, pero siempre es 30%. Ajá. Pues ya, jefe, güey. Es que dices, Dani. No manches, güey. Bueno, deja, bro. Deja, bro. Deja, bro. Deja, bro. Deja, bro. Secretos. No quiero volver a dar todas las secrets. Secrets. O sea, para correr derechito, güey. Ya, que te diera el escopetazo, Omar. Me gusta mucho. Quicksilver. When the hunt began, the hidden chart left us, blocking the great bridge of Cathedral. All Yharnam burned to ground. Puedes quitar los lentes, ¿verdad? No. Ya valimos madre. No, pero estaría bien cagado, güey. Porque si te quitas, se supone que si te quitas los lentes. Toki, la marca. Tienes ¿no? blanquito, ajá. Oye, es buena estrategia los lentes al final, ¿estás de acuerdo? Fue una buena estrategia. Cubre mis ojos de. De toda la sangre. Toda la sangre. Digo, no estaría padre lamer eso con tus labios, digo, con tu lengua o algo así, pero. Sí, como. Mientras tanto, los ojos ya. Ya terminas cansado, tío, y es como. Eres vampiro. Ah, ¿cuánto que es vampiro? Entonces está chido. Le hicimos vampiro. Está cool esta banda. Hicimos vampiro que brilla con el sol. Bien. Chido. ¿Dónde? ¿A dónde vas? ¿Probamos suerte? No, sube nivel. Por ahorita 3000 almas son como. 5 niveles. Sí. Ya con los gigantones. Son como 5 niveluquis. Con los jorobados. No los mato, ¿verdad? Jala uno. No creo que ya jala hasta los dos. No. Sí, porque. No. Y está bien raro su patrón de camino. Nunca los había visto que se cruzaran, güey. Se sobrepone, ¿no? Nunca había visto que hicieran eso. ¡No! ¡Worth! Bien, basura. Eso es algo que siempre me esperaba de Bloodborne. ¿Qué? ¿El parry? Que no siempre hacías el parry. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, te puedo! ¡Qué bueno! Te andan regalando. Tranquilo, Te andan dando unos que no, ¿eh? Tranquilo, eso tranquilo. Eso ya era para morir, bastardo. Cierra lo que llamas boca.
Para darle... A ver todo, ¿o qué? Es para darle emoción al juego. ¡Ay, se va a morir! Que nada. Aparte te pusiste 5 balas de más, güey. Sí. Estás re, güey. Las necesito. Daniel. Nunca necesitas eso, güey. A menos que tengas un arma que gaste muchísimo Quicksilver. ¿Tú qué sabes? Que no tienes ahorita. ¿Uno? La escopeta. Malísimo. Oh, qué chingada. Todo crítico. No, pues eso es para el cañón, güey. El cañón nunca lo... Pero ese es el que usa más balas. No funcionó. No manches, es dificilísimo. Te lo pusieron, ¿eh? No funcionó. Uno salía, ¿no? No, creo que está por aquí caminando. No, pero uno podía salir de la jaula. ¿Así? Sí, sí. Ven a mí, perra. Lo más chido de esto. Ándale. Creo que todo el mundo quien ha jugado Bloodborne, esta parte se la debe saber. Uber de memoria, porque ¿cuántas veces mueres en esta parte? ¿Pero por qué? Sí, ¿tú cuántas veces moriste en este primer escenario? No sé, muchas. Fácil como el 50% de mi gameplay. Adiós. Por el momento. No, gracias, joven. Con cuidado, porque luego... Mío. Y lo chido del multiplayer. Ahorita estamos jugando multiplayer. ¡Oh! Siempre quise tener el traje de... ¿Nunca lo tuviste? No. Tenía que ella... Tenía que morir ella, güey. Tiene que morir ella. Sí, Daniel tiene razón. Y hay dos formas para que muera. La más básica es matándola. Porque oye esto, amiga. There are no humans left. They're flesh hungry beasts now. Flesh hungry beasts now. Still lingering about. Sí, quiero más. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. No matter. Without fear in our heart. We'll learn different, a little different from the beasts themselves. Oh, Jacob. What are you still doing here? Enough trembling in your boots. A hunter must hunt. Un poco de lore de Aileen. Ella se llama Aileen. ¿Sí lo dijo? Ella es una cazadora de cazadores. O sea, de lo que yo soy. Porque en este mundo, cuando eres cazador y al inyectarte... sangre, lo que te recupera vida. Los 18 que ven en la esquina superior izquierda. Que te vuelves loco. O no loco, sino sediento de sangre. No de consumir, sino... sí, de matar. Entonces cuando eres un cazador y llegas a ese punto de locura, te empiezas a convertir en una bestia. Como los aldeanos que ven. O los aldeanos que hemos estado matando. Son bestias, su primera etapa, pero esos son aldeanos que utilizaban para ir a cazar, no eran cazadores tal cual, profesionales. Entonces yo, en teoría, soy un cazador profesional. Y estos... ¿qué te gusta? Estos cazadores que eventualmente perdían la razón de ser por... beber tanta sangre. Tenían que eliminarlos porque al final ya no solo cazaban bestias, sino cazaban humanos o a otros cazadores. Como en la vida. Básicamente, primero cazas animales, luego se vuelven locos. Es como, es que ya los animales no presentan un reto. Aquí es lo mismo. Cazaban bestias y al final las bestias ya no les cazaban un reto. Entonces lo que decían era cazar a otros cazadores. Por ejemplo, este era un aldeano. Ella se convirtió en una bestia más fuerte o atascada. Uy, not good. Not good.
Entonces, tu deber como cazador, cuando te contratan, es cazar bestias para liberar a Yharnam, este pueblito, de... sí, de su mal. De las bestias. Pero cuando los cazadores empiezan a cazar a otros cazadores, se me raro o repetitivo, surgió otra como vertiente de cazadores que se encargaban de eliminar a esos. Uno de ellos es Aileen. Cada vez que hablemos con Aileen, te va a decir que no, que tu deber es cazar bestias, no personas. Básicamente es para lo que te pagan o para lo que estás contratado en el mundo de Bloodborne cuando eres cazador. No te salgas de tus límites. Literal. Parte. Bueno, adelantando, hay tres tipos de cazadores. Hay tres tipos de escuela de cazadores. Que en un futuro vamos a hablar de ellas. Tal vez, si no se nos olvida. Pero igual no se nos olvida. Porque luego encontramos objetos o vamos a encontrar lugares donde residían esos cazadores. Don't worry. Los tenemos cubiertos. No sabemos toda la historia, pero sabemos parte. Continuando, estoy matando a bestias. Órale. Quiero subir de nivel para ir incito. ¡Oh! ¡Se fue! Para ir incito limpiar la mayoría de este escenario. Una vez limpiándolo, puedo. Subiendo de nivel, puedo ir con el primer jefe. Espero no morir. Ay, empezar a decirle. No mames. No me gusta esta posición. No me gusta esta posición. No me gusta. ¿Dónde estás? No me digas que ya subiste. No me digas que me estás esperando. Este es el que busco. Estos en tus primeras etapas son uber agresivos. Y si no sabes hacer parry, para hacer parry tienes que disparar justo cuando ataca. Ahí, boom. En el cuadro activo de su ataque, si disparas, puede ser un parry. Un stagger, lo que llaman, que es aturdir al enemigo. Y puede ser daño crítico. Critical hits. Le bajas mucha vida. Conviene hacer mucho eso. O bueno, al principio no es tan fácil hacerlo, pero conforme juegas y te aprendes los patrones de ataque de los enemigos, aprendete patrones y mueres muchas veces. Mueres tantas que te aprendes cómo atacan los enemigos. No es mentira. El día que haya jugado Bloodborne y solo haya muerto 50 veces, es un mentiroso. Si hubiera un contador de muertes, todo el mundo habría muerto unas... como 500, 600 veces mueres al jugar este juego. Tienes que ser muy paciente. 600 veces, qué horror. No puedo creer que haya muerto tantas. Y aún así, cuando te aprendes todos los patrones, no es garantía de que digas: ¡ah! ¡Soy el mejor jugador de Bloodborne! Todos me la pelan. O sea, sí, pero... pero... puedes seguir muriendo. Pero a menos que ya hagas como... como speedruns, o te dediques completamente al juego, está muy cerdos. Véanlos. Anyways, continuemos nuestra aventura. Ay. Mm.
damos vuelta. Ay, mi arma. Aquí está mi arma. Ah, por cierto. Una historia un poco antigua, tal vez. De más antigua que el canal. Antes de iniciar este canal, íbamos a iniciar el canal con un amigo, Kevin. Sí, el que siempre provoca, el que siempre sale en mensajes muchas veces en nuestros videos. Con él íbamos a iniciar un canal. O él fue de los primeros que dijo, ah, pues hay que hacer un canal. Y bueno, les contaré esta historia en el siguiente episodio, ya que se nos acabó el tiempo. Les contaré la historia de Kevin y de cómo empezamos a hacer YouTube, o de por qué empezamos a hacer YouTube. Una de las razones y percutores de este canal. Comenzó de hecho con Bloodborne. Bueno, nos vemos en el siguiente, Daniel ya se quedó tapado en el baño. Bye.